What's up guys, welcome back to another video. Guys, if you're watching this right now, like, subscribe, hit the notification bell, and if you haven't subscribed guys, help us get to 400,000 subscribers. Hit the subscribe button right now. Oh wait, hit it. Alright, also guys, remember the giveaway is going on right now for the OBS. Get your entries, the link is on the first comment, hit that link. Every $10 you spend, doesn't matter what you buy from the website, gives you 15 entries to win the truck or $15,000 cash. Ahí estamos guys, enjoy the video. Guys, ¿cómo andan? Aquí andamos con el Vale. Con el Yes Sir. A la verga. Ya se me olvidó esa palabra. Sí, ya casi no te había dicho el Yes Sir. Guys, so vamos ahorita con Juan's Transmission. Y acá sí vamos a llegar porque vamos a levantar la mamalona. Turbo Truck is finally ready with this new transmission. We'll talk about it more when we get there. Juan's Transmission, here we come. Ahí está en la esquinera. There you go. Oh yeah. Hell yeah. Ya está bien perra, güey. ¿Sí? A la R, vale. ¿Sí va a entrar ahí? Sí. ¿Cómo es Mike? Que me lo llevo. Chulada. Otra chulada. Otra chulada. Guys, llegamos con Juan's Transmission. Esta sombrecita de Akira, güey, cómo me gusta. Ahora se me viene hasta acá, vale. ¡Aras! Guys, guys, guys. Miren nomás esta sombrita, bien bonita, bien fresca. Oh. Mira la 4x4 OBS, cuz. 4x4 OBS. And then we got one C10 right here. And then we got the other C10. This one actually has a turbo kit by JR Fat. Cara bien, mamalón, esta troca. Trae pinche de antonona, ¿verdad, vale? Sí, antonona, ¿no? Holy macaroni. Alright, guys, and there it is. Juan's Transmission. Aguas. ¿Cómo anda? ¿Chingo jale o qué? ¿Eh? ¿Chingo jale? Sí, güey, estamos. ¿Qué onda, viejo? ¿Todo? Vamos llegando. A ver si no nos atropellan. ¡Córrele, vale! ¡Córrele, vale! CRX contra Shelby. Mira, güey, otra C10. ¡A la verga! La turbo, güey. Dime, po. Tanto tiempo sin verla. Guys, no manches, ya tenemos rato. Ahí tenemos el hood, güey, a ver si no lo han robado. Se quedó afuera. ¿Desde la mi? Desde la mi. Vale. Si no, le ponemos uno de los de la SS. Guys, check it out. ¡Ala! Miren nomás. Chulada. ¡Oh, my God! ¡Wow! Chulada. Guys, no se puede ver la transmisión, pero es una chulada de transmisión. Hay que cortarle un hoyo allí y ponerle plexiglas para que se mire la mamalona transmisión, vale. Acá está todo igual. Todo lo que le hicieron está todo por adentro, guys. Está mamalosísimo. Ay, güey, hasta le ponen un tanquecito. ¿Es que es para el CO2? El bus. En vez de CO2, le ponen un aire. Compresor. Holy macaroni, mira qué más chulada. El otro del bus, mira. Ya. Yeah. Hasta el de ese sirvió, güey. Porque por ahí Por ahí me dieron el pinche de ese. Antes, pero sí. Vamos a buscar a Juanito Transmission. ¿A estar allá en su cuarto, no? ¿O atrás? ¿O acá atrás? ¡Ay, la verga! ¡Déjame, boy! ¡Déjame, qué! ¿Dónde andamos? ¿Dónde te topea, vale? Aquí andamos, venimos a visitar a las estrellas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Juan? Aquí voy echándole ganas. ¿Sí? ¿Todo? Venimos, ya sabes por qué, Juanito. ¿Ya quedó? La mamalona. ¿Ya le dio unos calones o no? Hoy te lo vas a dar tú. Garantía, nomás hasta la luz, ¿verdad, Juanito? La luz mal. No, ve, la transmisión le va a pasar nada, Juan. No. Y si te le llevas a una reca y le pones mejor, ¿verdad, Juan? No, la vamos a llevar corriendo. Sí, la hace hasta está garantizada, es más, ahorita le vamos a poner escalones ahí. Pues ahí está una tía, ¿ves? Que creo que se quiere tantear. ¿Y la tía acá? Pues ahí está, ¿verdad, Juanito? ¿De una vez? Para cargar la transmisión. No, en la fiesta viene mi soquete. Para cargar la transmisión. Si la metemos allá, imagínense con una llavita. Guys, estamos aquí con Juan's Transmission, ya saben. El transmisionero. Los primeros que empezamos, ¿verdad? De la vieja escuela. De los primeros años. Y luego acá ya tiene el cuartito bien, necesito algo. Sí. Mira, aquí está fresco, ¿vale? Sí. ¿La misa, Iralo? ¿La misa? Ya sabes. Hell yeah. ¿Cómo es? No, pues ahorita checamos, Juanito. Sí. A ver cómo está. Ahorita primero le das unas vueltas y ya. Y ahorita ya arreglamos.
Recio. También, la Rosilla, vamos a hacer un evento. Dile, mijo, ¿cuándo va a ser para que se arrime la gente ahí? Al parque de Octavo, en el 29 de octubre, el Food Trotter Promotions. Ahí vamos a estar jugando carreras con todos. Ah, okay, para que okay, se animen. Okay. Pues ahí les vamos a caer, Juan. Sí. Para que vayan bien ustedes. Para que llevemos esta cosa, a ver qué hacen. Lleves el Lamborghini. ¡Ay, güey! Sí. Ya no hay de güey. Ahí tenemos con qué, Juan. Pues sí. Ya, ahorita. Más que ocupamos una pinche media de hora, ¿no? Nosotros, güey, porque de repente jala y no jala y la madre. No, sí, se va a hacer. El 29 entonces de octubre. 29 de octubre, ¿saben, guys? Sí. Juan va a tener un evento allí en el. El octavo. El octavo. Ahí les vamos a esperar a todos. Listo. Quedan todos invitados. Todos sí, invitados. Claro, carros, trocas, todo sí, lo que traigan. Todo. Buenas carreras. Ah, huevo. ¿Cuántas clases va a haber, Juan? Pues va a venir todo para la gente como quiera. Pero ah, ok. Pero van a tener clases sí, y todo sale. Bueno, premios buenos. Yo le voy a dar 500 al número uno. Ok. Y 250 el otro y 150 el otro. Aparte, y más premio, aparte los bailes. Aparte los premios van a dar. Sí. Bien, mejor. Ahí está. Okay. Sponsor by Juan. Ya está, bonito. Ya está. Vamos a ver ahorita la mamalona. Sí, ok. Miren, guys, el compa que estaba aquí, Edgarín, puro Extreme Marlboro. Ya saben, guys, we got the tickets right now. We're gonna be in Extreme Marlboro this weekend. También Juan va a ir, ¿verdad, Juan? Sí. Al Extreme. Ya tenemos los boletitos. Ya tenemos los boletos. Sí. Va a haber chingo sí, de grupos, Juan. Se va a poner sí, bien sabrosa la cosa. Acompañar ahí a Gary. So, ahí nos ven, guys. Cáiganle todos este sábado, Extreme Marlboro. Al compa Juan Ramírez Jr. de Brownby, Texas. El compa Juan sí, dice que es camarada. Hijo de Chuy. Saludazo para toda la raza de allá de Bronzeville. Alias Calcetín. Ay, ay, ay. Ahora sí, guys, vamos a aprender a mamalona y vamos a tratar de aprender ahí cómo va con la tradición, que luego puchale para enfrente. No, para acá. Ahí está, aquí dice uno y dos. Oh. ¿Por qué estás haciendo esto, güey? Pues esto acá, porque te ayuda, algo hace para que haga bus. ¿El Azunoco que tendrá ahí, Nipai? A lo mejor sí. Vamos a ver. Deme, boy. Guys,
esta troca va a ser otro pedo con la transmisión que le puso el compa Juan. Transmission. Es una de las transmisiones más buenas que hay en el market ahorita. Si compro una de estas, Juan Transmission las instala y todo el jale les pone aquí estas cosas para que anden bien al 100. Ahorita no trae mucho gas, so vamos a checar a ver si there's gas available right here at this gas station. We'll fill it up. Because this one takes E85 only. No tiene, güey, aquí. No? No tiene triple P? Triple P no creo, güey. Pero se maneja con madre, güey, como si fuera. Yeah. Mira. Se maneja bien, güey. Ahora sí oye que sí se despertó el turbo. Ajá. Ay, vale, tú no traes ni de 100. No le voy a pisar. ¡Wap! Deme, pues. Necesitas escalada, vale. Para que le sepas bien. No, no le puedes nomás mover así, tienes que. La madre. Arremanga bien gacho, güey. Yeah. Mames. So, entonces ya no voy a poder hacerle brake boost cuando voy manejando, ¿verdad? No. Porque antes le pisaba el freno, se prendió la lucecita. Todavía está eso ahí puesto. Y le pisaba un. Y ese. Y luego ya pues, todo, si todo está puesto, todo está jalando, tú usted, el otro. So, si quieres un roll, puedes hacerlo a lo mejor. Pero es que está aquí con esta por roll. Sí, no, no. Vamos a pasarle aquí a. ¡Ah, la verga! Me jala con madre, güey. Y si te ve suavecito todo, güey. Mira. Bien, mamalón. Guys, big shout out to Juan Transmission. Big, big shout out to him. He got this truck right. According to him, with this transmission, we should be running at least 1 second faster. Ahí está. ¿Y ahora subiremos, vale? Si quieres, no traemos gas. Sí, no quiero darle la vuelta sin gas porque va a valer un chorizo. It's gonna go limp. No, ya no jala este. No, se lo van a haber quitado. Me está vibrando con algo. Me quito, déjame bajar allá. Vale, vale. No, me dio otro pedo. ¿Ves? Sí. Imagina, güey, como que ahora. Mira. Ahora es que hace la que se pesque nomás. Sí. Sí. Sí, pues se protege ahí en el papío. Y lo otro es para arrimarla. ¿El otro? Sí. Es lo que él quería, ese. Sí, para arrimarse la luz. A huevo, sí. ¿Se cagó, verdad? No, que le soltó poquito. Ah, que ocupa conocerla porque. Sí, sí, es cierto, pero sí. Es que si le estás tomando como medio segundo más. A lo mejor de repente, ojalá que más, pero es un medio segundo más rápido. Sí le aventó la segunda. No, no se la aventó ahorita. Pero sí que dices, anda pena. No, todo suavecito y anda todavía con los botones. Cuando estás ahí y le picas a este otro, se ensatana, se enoja la cabrona. Sí, quiere arrancar. Y se levanta mucho de enfrente la cabrona. Sí. Ahora va a necesitar una buena suspensión nomás. Con otro motor. Como la naranja para el chile, güey. Sí, pero yo sería así todo eso. ¿Cuándo lo va a llevar a correr esa Juan? ¿Lo va a llevar a la hoy? Dale una calada. Sí, pero sí, sí, sí le hace feo. ¡Cala bien, mamalón! Cambios. Está bien aquí, güey. Más que tú querías palanca abajo, pero a mí me gusta más arriba. Original. ¿Verdad? Sí. No, no, aquí está. Aquí se mira más placozona. Okay. Deme, boy. Deme. No, me cierro, vale. No, de volada revoluciona y de susto. Se escucha bien agresivo.
Vamos a necesitar que ir a ajustarle allá el traque. Tiene que moverle ahí el traque, Vargas. Ay, güey, ¿qué pasó? ¿Se le cayeron, güey? No. Guys, ya saben, Juan Transmission, ¿verdad, Juan? Así es. Dejó la mamalona bien al 100. Va a jalar, ahorita también necesitamos que echarle gas por el copio. Sí. Necesitamos que echarle gas para que jale. ¿Va a ir a testear ustedes hoy, Juan, allá? Chance. Pero pues es que luego el sábado vamos a ir allá también. Viernes. Pero déjeme a ver cómo lo hacemos, pa. Yo sí. Miren cómo cuando estamos ahí tuneando y a ver qué número pone. Ok, guys. So, time to load it up and get it back to Project Tour Garage. Allá ya la llenamos de gas and we'll try it out over there on the streets contra el Honda de JR. Un saludo para toda la gente de San Fernando, Tamaulipas, a los carreros de San Fernando, los furingueros de San Fernando, a todos saludos. A Pepe Rubio, a Gumaro, a todos saludos, a la gente de Sanfer. Saludos a todos. Ahora sí, hay que subir la mamalona. Ahí quedó arriba, Juan. Y también quiero mandar un saludo para Martín Cruz, que nos ayudó en la troca esta, alambrarla. Muchas gracias a Martín también. El compa Martín, sí, es cierto, Martín. Ahí se le pegó, sí. Martín chingos para hacerla pa jalar también. Con madre. Ahí le agradecemos mucho también a Martín. Guys, y recuerden, sí. Vamos a andar allá en, sí. En el traque un día de estos, ¿verdad, sí, Juanito? No, sí, pero si no es mañana, ahora, si no la semana que entra. Simón, para ir a testear la mamalona. Y que le muevan ahí al Zoom, a lo que se tenga que mover, para que vayan de al 100 ahora sí. Ahora sí, let's strap it down.